Ya vemos al Infantil A y también a la Gimnástica de Manresa en este partido que va a empezar ahora a 10:30 de la mañana de este domingo 21 de noviembre. Infantil A Gimnástica de Manresa con la inestimable colaboración de Pere Olivé. Ahí vemos el once inicial del Infantil A con Jean-Paul, con Iker, Antonio, Guille, Alex Campos, Raúl y Paul, que quedan de forma momentánea y provisional en la suplencia. Iker Pina, Mar Rodríguez, David Aro, Geray Martínez, Mar López, Pol Adam, Pep Mulla, Didac Molina, Biel Lluc, Lucas Serrano, Sergi Calvet. Este es el equipo que presenta la Gimnástica de Manresa, dirigido por Jordi Miró, y que tiene como segundo entrenador a Paul Juan. El árbitro del partido, el señor Pedro Rincón. Árbitro, obviamente, de... En el fútbol formativo no solo, obviamente, podemos hablar de Barça y Español. Hay muchísimos otros equipos como esta, por ejemplo, la Gimnástica Manresa. Otros equipos, por ejemplo, pues el Mercantil del Sabadell. Ahí está de nuevo esa acción para Adam, el centro de Adam, el remate, gol, canta, marca los 11 minutos y medio. Qué buena la acción por banda a cargo de Adam. Fallos los centrales del equipo de la Gimnástica de Manresa. Entre cuatro no han podido sacar ese balón del área chica. Y finalmente canta, que remata al primer palo. Intenta desviarla, pero finalmente canta, minuto 12. Logra él prácticamente todo el Barça. Balón dentro del área. Ojo a la llegada. Y la parada del portero. Con más voluntad e ímpetu que no fútbol, pero han llegado a lo izquierdo de la portería de Pau. Hay un primer intento y finalmente ahí. Ese jugador de la Gimnástica Manresa. De nuevo el cuero para Nil. Bien, se faja Nil del acoso del capitán Biel Lluc. Del 3 contra 1 se va Nil. El chute Nil. La parada de Iker. Intentó sorprender al primer palo. Fuerte. Buena la acción de nuestro lateral derecho Nil. Fijaros, de 1, de 2. Y el chute. Son las 11:30 de la mañana. Buen control de Gistau. Posición correcta. Carga la pierna de Gistau. Todavía no. Ha caído al suelo. Y saque de puerta, ha pitado el árbitro. El control orientado es muy bueno. Vamos a ver. Bueno. Uno de los dos va a intentar patear en largo delante de la portería de Mar Manzano. El lanzamiento es bueno. La parada de Mar Manzano. Uf, se iba a la escuadra eso, ¿eh? Se iba a la escuadra. Se iba a la escuadra ese lanzamiento. Detuvo bien ahí Mar Manzano en cualquier caso. Lanzamiento. Bien tirado, ¿eh? Fuerte a la escuadra, pero... Y del combinado de la Gimnástica Manresa. Vamos a ver si hay acción de estrategia. Coloca ese balón más o menos a punto de penalti. Rechaza Moyá. El chute es bueno. La parada de Mar Manzano también. Muy bueno el chute ahí de Adam. Tal y como le pilló al 8 del Barça. Carga la pierna. Recupera de nuevo el Infantil A del Barça. Buscando a Gistau. Estaba en fuera de juego de nuevo. Pues por parte. Qué buen balón. No hay fuera de juego. El remate que sale rozando el poste. La tuvo Paul. Qué bien arrancó desde la segunda línea. Qué pase espectacular. Fijaros ahí que pase de Adri. Toca ahí con la zurda. Quizás con la derecha hubiera tenido algo más. Recupera de nuevo Adam. El asistente del 1-0. Le quería hacer una sotana. Le sale. La falta clara. Sí, sí, sí. Hombre, no. Sí, sí, hombre, sí. Qué bien ahí. Recupera Adam. Posición correcta. Aquí le intenta hacer una sotana a Adam Triviño. Le sale... con un poco de suerte, y ahí la falta es clara. Lanzamiento de Adam al segundo palo, remate al palo. El remate al palo de Guille. Qué gran oportunidad, a balón parado de nuevo para intentar lograr el segundo. Vemos la repetición de ese buen remate de cabeza a cargo de Guille. Pam, ahí,
el portero. Ya. Buen balón de nuevo para Guille. Se la lleva Guille, empalma Guille. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué buena la acción de Guille! Que se dirige ahí, detrás de la portería, a saludar a unos amigos. Muy bien. Buen pase ahí de Jean-Paul. Hay un primer control, otro y abajo. Bien, bien, bien. Buen detalle de calidad de Guille. Para hacer el 2-0. Algo pasiva en estos metros cuadrados. Los testigos Manresa. Y a los 60 minutos de partido, Guille marca. Gistau, posición correcta. Mar Manzano. Y ahora la falta de Gistau. Falta de Gistau clara sobre Juan. Sidney la pone a la frontal. Guille carga la pierna con la zurda. El chute de Guille flojito fuera. Quiso colocarla en lugar de chutar. Buen recorte y ahí la quiso colocar, pero de cara para Gistau. Paul, Gistau, Gistau, tampoco. Atrapa Mar Manzano, despeja Mar Manzano, llega Antonio, gol. El tanto de Sidney, que marca el tercero en el minuto 30 de la segunda parte. Ahí Gistau, otra vez Mar Manzano. Ahí el error considerable, feo de David Haro. Y finalmente, llegando, entrando desde la segunda línea, Sidney manda el cuero al fondo de la red. Qué buena asistencia ahí de Antonio y Sidney, que solo la de empujar al fondo de la red. Tercero, minuto 66. Para sacar algo positivo de aquí, has de jugar muy bien y que al Barça le salga todo mal. Gistau, Gistau. Le están haciendo falta, amaga Gistau, gol. Gol de Gistau, que lo celebra. Tenía muchísimas ganas el 9 del Barça. Miete. Ahí, qué buena pared entre Guille y Gistau. Le hacen penalti ahí. Y finalmente al palo corto, ¿eh? Gistau marca el cuarto. Y qué buen control orientado ahí con el exterior. Cómo ha dejado pasar. Minuto 67, pues en 7 minutos, 3 goles ha marcado el Barça. Otra vez Paul. Sidney, el autor del tercero. Qué bien Sidney, Gistau de nuevo para Sidney, enorme, lástima. Qué buena la acción. Vemos ahí la acción. Ahí, pam. Muy bien, Gistau. 5, no quiere añadir más timing el árbitro. Final del partido, gana el infantil A del Barça. Se coloca con 25 puntos. 8 victorias, un empate, que fue en la segunda jornada en el campo del Cornellà. Ninguna derrota, 33 goles a favor, ningún gol en contra. Goles de Canta, Guille, Sidney y Gistau. Gracias en nombre de todo el equipo, telespectadores de Barça TV. Seguir pasando un feliz domingo. Hasta ahora mismo.